No es la primera visita de Johnny Depp al Festival de San Sebastián, pero en esta ocasión no lo ha hecho para presentar película, sino para recoger el premio Donostia que ha recibido con humildad y que ha agradecido profundamente a un certamen de cine de verdad. Es algo que nunca olvidaré, lo llevaré siempre en la memoria. Vestido con traje de terciopelo negro y gorra, Depp ha hecho su entrada en el Kursaal Donostiarra, en cuyo exterior el público que no ha podido acercarse esta noche a la alfombra roja, sí se ha agolpado en la acera del otro lado de la avenida y ha aplaudido la llegada del intérprete estadounidense, que les ha saludado tras bajar del coche que le ha acercado desde el hotel al auditorio. Aplausos también dentro para el actor, que a los piropos del público, a los constantes "We love you", ha respondido, "Yo también les quiero y estoy aquí por un único motivo, por la gente, porque el cine es para las personas y ellas son las que mandan". Johnny Depp, durante la ceremonia de recogida del premio Donostia-F para el certamen que lo ha distinguido y en especial para su director, José Luis Rebordinos, ha tenido palabras de profundo agradecimiento por concederle una distinción, que tras ser anunciada el pasado mes de agosto causó polémicas entre quienes veían inoportuno un reconocimiento debido a la batalla judicial que mantiene con su exmujer Amber Heard, que le ha acusado de maltrato. Gracias a José Luis y a su fantástica manera de asumir las cosas, ha destacado el protagonista de Piratas del Caribe, para el que el certamen donostiarra ha defendido la presunción de inocencia. Y también ha dado las gracias a la gente que le ha inspirado y ayudado a seguir adelante, a la que le ha apoyado durante mucho tiempo. Sois unos guerreros y siento los problemas en los que os hayáis podido meter por mi causa, ha resaltado Depp, que ha sido recibido en el escenario como un actor inclasificable que ha dado vida a personajes únicos, carismáticos y excéntricos y, sobre todo, memorables. Admiradores de Johnny Depp jalean al actor en San Sebastián-EFE homenaje a la trayectoria de Depp antes de recoger el galardón, por la gran pantalla del Kursaal han desfilado algunas imágenes de la carrera del intérprete, que suma 3 nominaciones a los Oscar, que ha obtenido un Globo de Oro y que también ha sido productor, además de director de algunos cortos y del largometraje de Brave. Entre sus compañeras de reparto está Marion Cotillard, el otro premio Donostia de esta edición, a quien Depp ha dado la enhorabuena y de la que ha dicho que es una chica fantástica, maravillosa. Johnny Depp, con el premio Donostia barra casi un centenar de personajes desde su debut en Pesadilla en Elm Street cuando tenía 21 años hasta la actualidad, Depp ha dado vida a casi un centenar de personajes. En Lágrima, escrita y dirigida por John Waters, participó en la sección Zabaltegi del festival en 1990. Poco después, con Eduardo Manos Tijeras, llegó su primera colaboración con Tim Burton. En los siguientes años protagonizó películas dirigidas por cineastas tan relevantes como Emir Kusturica, El sueño de Arizona, 1992, Lasse Hallström, A quien ama Gilbert Grape, 1993, y Chaclat, 2000, Tim Burton, Ed Wood, 1994, y Sleepy Hollow, 1999, Jamie Armusi, Dead Man, 1995, Mike Newell, Danny Brasco, 1997, y Terry Gilliam, Miedo y Asco en Las Vegas 1998, recuerda el festival. Ya en el siglo XXI, su interpretación del capitán Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe le ha granjeado la admiración también de las nuevas generaciones.
Johnny Depp, en el papel de Jack Sparrow Depp, ha encarnado a escritores, policías infiltrados o forajidos, casi siempre inadaptados, junto a compañeros de reparto como Marlon Brando, Faye Dunaway, Jerry Lewis, Penélope Cruz, Helena Bonham Carter, Javier Bardem, Kate Winslet, Mark Rylance y Dustin Hoffman. Judi Dench, Antonio Banderas, John Malkovich, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Al Pacino, Benedict Cumberbatch, Morgan Freeman, Benicio del Toro, Michelle Pfeiffer, Leonardo DiCaprio y Christopher Plummer forman también parte de esa lista.